Morena Ileana Valdés Vigil será desde este 1 de junio la ministra de Turismo en el gobierno de Nayib Bukele. Valdés Vigil se mostró muy sorprendida con el llamamiento y dijo que tomará reto para que el turismo crezca más en El Salvador. Una sorpresa sobre todo porque yo no soy conocida del presidente y soy una prueba fehaciente que este ha sido un proceso limpio, transparente, profesional. Y cuando me llamaron, la verdad no me lo esperaba, pero hemos tomado este reto, como le dije al presidente, para poder trabajar por un mejor país y hacer que el sector turismo salga adelante. Será la atracción de más visitantes al país, pasar de 2 millones a 8 millones, que sería el ideal al final del quinquenio, y ver de qué manera también se potencializa todo lo que estamos haciendo dentro del sector y trabajar más en conjunto con el sector privado. También dijo que buscará fortalecer más la marca país y le apostará a nuevos proyectos en la zona costera de El Salvador. Por supuesto, la marca país se va a tener que fortalecer o reinnovar, como decía también en la entrevista. Los proyectos de turismo también van a tener que llevar un sello también innovador. Entonces vamos a ver qué pasa, porque como decía también en la entrevista, tenemos el proyecto SurfCity, que va a ser uno de los proyectos a que más apuestas se le va a tener. ¿Qué va a consistir esto? Este va a ser potenciar todo el tema del surf, tanto para el turismo nacional como el internacional, a través de torneos que se van a hacer de calidad mundial para poder potenciar y posicionar a El Salvador como un referente en la región del surf. Para la nueva funcionaria, la seguridad será uno de los temas que tendrá sobre la mesa para atraer más el turismo extranjero. Sí, la verdad que la seguridad siempre va a ser un reto para todos los países de Latinoamérica, porque la seguridad, por ejemplo, Colombia lo tenía cuando tuvo la campaña, no sé si ustedes la recuerdan, el riesgo que te quieras quedar era trabajar exactamente en eso, ¿verdad? Trabajar en el tema de la seguridad, y eso solo lo vamos a lograr sentándonos todos, todo el sector público y privado, porque la seguridad no es un problema solo del sector público, sino que de toda la nación. Entonces eso va a ser clave a la hora de también implementar políticas públicas de turismo. Este es un informe de laprensagráfica.com.